Hola Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá estamos, está practicando mi hijo, uno de los más grandes, con el rayo. Está enamorado del rayo también, viste, el rastrojero, viste lo que es la epidemia, esto, ¿no? Este gran virus que anda. Llevamos un camino vecinal de la ciudad de Basualbaso, donde vivimos nosotros, a otro pueblito que se llama Líbaros. Bueno, ahí le metió la cuarta. Ajá, avisá, mirá. Avisanga capanga. Le ojo con cachito a mi burí. Cañaverales, pinillos, tala. Voy a mostrar un molinito viejo que hay por acá, ya corto para que no se haga tan largo el video. Pajaritos no salen allá, van a mandar pajaritos volando. A ver, Osvaldo, si te puedo filmar el molino. Allá se ve el molinito. Bueno, vamos a ver cómo salió esto y después te muestro. Ahí le metió la tercera media baja, la tercera ahí. Estaba para la segunda, no para la tercera. Es que transita mucha gente por acá porque es más tranquila la callecita, viste. Y es cerquita el pueblito. Allá viene otro vehículo y ya te corto. Disfrutando esta tarde del día lunes 23 de enero de 2023. Unos días de vacaciones, ahora el lunes 30 arranco a trabajar nuevamente. Por un año se acaba la tranquilidad, el dormir bien. Bájale a andar frenando acá despacito, que está feo acá. Está feo y viene el tren. Eso, larga los puntos muertos, despacito. Para los golpes de costado. Algo que baje un poco para meter la segunda. Ahí está. Este más. Ah, la Toyota Hilux. No, no, que los del lado, que los del lado. Probando la nave. Un tramo 80, un tramo 90, probando la nave, el rayo, probando el rayo. Adelante va mi hermano Luis Omar Rojas, con la Duster. Escuchen ese sonido del escape, qué hermosura. Aguante los rastrojeros. Bueno, Osvaldo, buenos días. Acá regresando de la ciudad de Rosario del Tala hacia Basualbaso en el rayo. Y bastante calorcito. Tiene que haber en este momento, son las 11 de la mañana, 11 y unos minutitos. Tiene que haber como 33 por lo menos, porque dan 38 para esta zona hoy. Y bueno, haciendo unos trámites para el trabajo. Tuve que venir a Jefatura, lo tengo a 30 kilómetros de base donde yo vivo, bastante transitadita de rato la ruta, como verán. Y acá voy manso en el rayo, Osvaldo, regresando a casa, a Basualbaso, contento, lo voy acariciando, le voy dando besitos para que me lleve de regreso a casa. Un abrazo, Osvaldo, para vos, para todos los fanáticos del rastrojero y del galpón del rastrojero, por supuesto. Abrazo, amigo. Chau, chau. Recién acabo de venir porque ando haciendo trámites, Osvaldo, para la credencial. Nosotros que tenemos de vigiladores, que todos los años tenemos que hacer eso, es un gastadero plata, una huevada. Y vengo del taller
y le hice regular el acelerador porque estaba duro que lo compré y yo le hice de todo y no podía. Y resulta que conseguí uno que trabaja en bomba acá más o menos en este pueblito y le sacó media vuelta al resorte y le cambió el tornillo. Ahora quedó que una seda. Ahora lo tocaron, lo peinaron el acelerador, una hermosura, porque no podía andar porque vos acelerabas y estaba duro y entró el pueblo, viste, por ahí iba atrás de los autos y aceleraba y te hacía fuerza y ¡bum! De golpe, viste, un peligro chocar a alguien, viste, en los semáforos, todo, que acá hay otro semáforo, viste, y bueno, ahora quedó de 10, pero dijo el muchacho, vamos a ver, dice, si no empieza a perder gasoil por el eje, porque por algo estaba apretado, me dice, esperemos que no sea eso. Si no pierde gasoil por el eje, la pego, porque si no la tengo que cambiar el eje de la bomba, viste. Así que por ahora quedé contento, los painanomas y ya poder acelerar y meter los cambios, todo bien, como todo, viste. Si no, no aceleraba y no. Salía regulando nomás, viste, no entendés en cada cambio. Bueno, así que le voy haciendo cositas a poquito al ratojero, viste. Y ya me enamoré, ya me venía tirando cambios nomás, viste. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que a 30 kilómetros de acá lo tengo a Rosario del Tala y bueno, tuve que ir a jefatura a hacer unos trámites que tengo que hacer todos los años para el trabajo mío. Y bueno, salí 10 menos 5 de casa, de acá de Basavilbaso, y a las 11 y media ya estaba acá en casa otra vez. Por supuesto que hice rápido los trámites ya porque ya llevé la mitad hecho y bueno, nada, contento, cada vez le estoy agarrando más confianza al rastrojero, que yo le digo el rayo. Muy contento y bueno, cada vez más confianza, cada vez más conforme, y lo único que me falta es hacerle, que estoy ansioso por eso, hacerle ¿cómo es? Tres cositas principales que yo diría, ¿no? Para seguridad mía y de los demás. Una es la pérdida de aceite que tiene por la junta de la tapa de distribución. Tengo que cambiar la junta y colocarle un tornillo que le falta, o dos, no recuerdo bien. Por ahí me tira un poquito de aceite. Esa sería una. La otra sería reparar la caja de dirección, porque tiene un poco bastante diría yo de juego, pero entre todo le agarré bien la mano. Y la otra sería retocar los frenos. Tuve que ver las campanas porque cuando frenaba medio exigido, medio que se mueve un poquito, como que están ovaladas las campanas, no salgo de eso, viste. Así que sería la pérdida de aceite, caja de dirección y frenos, y con esto ya me animo a ir a cualquier lado. Y así lo traje de Buenos Aires, imagínate vos, casi 500 kilómetros, el 22 de octubre de este año que pasó, el 2021, y así ando, pero me faltaría reparar esas tres cosas principales, y pues lo demás, estética, eso de a poquito, ¿no es cierto? Pero bueno, voy peleando con el bolsillo. Bueno, Osvaldo, un abrazo grande para vos y para el galpón del rastrojero. Abrazo, amigo. ¿Ve? ¿Quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, denle manija nomás, denle manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Denle manija nomás. (Risa)